bueno, Liliana, ¿no? Liliana sí. Escobar. Sí. Qué bueno. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, súper rico. Descansadita por lo menos, porque creo que llegaron muy temprano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, súper rico. Por lo menos. Qué bueno. Ese es Roberto, ajá. Nuestra actriz internacional, Liliana Escobar, está por aquí. Ok, era en el parque, ¿cómo? Ok, ya la digo, gracias. Hacerlo de una vez, así sales rapidito de esto, ¿verdad? Porque hoy ha sido un día full de trabajo. Señor Roberto, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Un placer. Bueno, yo los voy a dejar. Gracias. Cualquier cosa que desees, un tintico, me imagino, porque ya tienes agua, pues me llaman. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Seguro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Mira, cuéntame un poco, agarra la gente, ¿cómo te vas a preparar cuando vienes, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, qué pena, no lo entendí. ¿De qué? Ya no me entendiste. Que si es primera vez que vienes, o sea, primera vez que estás en España. Ah, sí, señor. Pues había estado en tránsito, pero es la primera vez que... ¿En tránsito dónde? ¿Tránsito terrestre? ¿Tú trabajas en tránsito? No, que había ido, pues, como... Iba para Europa en avión y para... Ah, ok, hiciste aquí, ok, paraste aquí en el aeropuerto, pero no habías conocido. Sí, hiciste, no, he entrado acá. Hiciste una escala. Tú hiciste bonita reciente allá en Colombia, fue la telenovela reciente, ¿cuál fue tu último trabajo? Que a mí me llegó algo aquí. Pues creo que fue por lo que dicen sobre Giro de Amor, que hacía Martica. Ah, exactamente. La amiga de la protagonista. Eso es correcto. Mira, princesa, primero felicitarte, que fue un buen trabajo, ¿no? Muchas gracias. Mira, nosotros estamos ahorita haciendo aquí una coproducción y estamos haciendo la telenovela, compadre, importante, ¿no? Pero eso no tiene ningún problema, ¿no? Sí, no. ¿Seguro? ¿Problema de qué? Por ejemplo, si llegamos a un acuerdo de venir a trabajar al país. Claro, sí, señor, pues por eso estoy acá, porque quiero ir. Mira, nosotros estamos haciendo aquí una coproducción bien interesante, nosotros me cagamos ahí para Colombia, yo en una coproducción, Estados Unidos, mucha gente importante, ¿no? Dime. Permiso. Señor Roberto, Robertico está Roberto, aquí. ¿Qué haces aquí, Robertico? Yo te bendiga, ¿qué pasó? No, no me beses delante de la gente. Ah, mira, lo mira, conoce a la señorita. Hola. Buenas, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué más o qué? Está bien las tardes. Los cauchos, los plátanos, los cauchos. Pero, ¿cuándo te voy a estar con eso, Robertico? Dale lo del cheque, pero eso no es para caucho. Eso solo es la parte tuya, que lo que te tocaba es la parte de tu papá. Habla que tu papá se entiende. Estoy ocupado, ¿vale? Yo lo vendí. Anda, vale, anda. ¿Eso lo tiene? Sí, que te ya le cheque. No vengas sin avisarme, Robertico. Disculpa. Mira, disculpa. La familia, la los muchachos que... El hijo de Roberto Carrero, Robertico. Disculpa, ¿tú usas hilo? ¿Hilo dental? Ajá. ¿Me investigo de baño? Sí, normalmente te pones, usas hilo, te pregunto. Ah, ¿de ropa interior? Ajá, exacto. Pues... A veces. Sí. A veces sí, ah, ok, chévere, buenísimo. Dice, ¿tú tienes que 34? ¿30 qué? Sí, 34, sí, señor. ¿Ve? Sí, señor. Bueno, realmente sí. 34 son auténticas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí. Ah, no, nunca he querido operarme. Sí. De llegaron nosotros un acuerdo, de llegar a un acuerdo contigo, nosotros estamos ofreciendo $1,000 al mes y tú te pagas el apartamento. También te podemos dar la carrera más grande, y importante, aquí vamos a comprarte estas cosas. Y te podemos dar el almuerzo aquí en el cafetín del canal, que tienen un pollo bien interesante, ¿no? $1,000, tú te pagas el apartamento. Y no te vayas a preocupar por el transporte, que viste que estamos aquí arriba montados, pero tenemos una flota interesante. Una flota interesante de musetas. Suben y bajan, tú te paras allá abajo y eso es a cada rato. Ay, qué pena, señor. $1,000. Mensuales.
$1,000 mensuales y tú te pagas, no, no. Tú te pagas la vivienda. ¿Será $1,000 por capítulo? No, pero tú te volviste loca. ¿Qué te pasa? Hombre, tú tienes que tomar en cuenta que primero a ti no te conoce nadie en la bolita del mundo. Entonces, hay unas cosas importantes, muchachita, que hay que tomar en cuenta oportunidades que pasan una vez en la vida. No seas ridícula. Señor, usted, qué pena, usted está como... ¿Cómo qué? No, que yo prefiero que hablemos después, de pronto se habla con mi manager no, o algo. No, por favor, no seas re estúpida. No me hace perder el tiempo aquí, simplemente venirme a decir algo, y entonces venir para acá y decirme a mí, no, que no habla con... Gracias, no, no, un momentico, tú no me dejas con la palabra en la boca. Tú no me dejas con la palabra en la boca. ¿Qué te pasa? ¿Ok? Por favor. A mí se me respeta. Vos eres tú, entonces con tu ínfula, que hayas hecho aquí, entonces, ¿qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? No, de pronto vengo otro día que usted está más calmado. Usted no, está... yo estoy calmado, yo soy así. Entonces, está tomando algo y... No, yo no estoy tomando nada. Tú no puedes simplemente ver, ¿cuánto quieres tú? ¿Cuáles son tus aspiraciones? No, señor, no, pues lo que pasa es que no sabía bien. Pues mejor dicho, es que creo que no estamos hablando de los términos que... No, momentico, yo estoy hablando de los términos claros de algo igualero. No hablan ni para que no me guste, que verás que no lo está hablando y que se me va a dar. No, ¿qué te pasa? No, que no le entiendo, ¿sí? No, que no me entiendes, que yo te lo dije claro, son $1,000. Bueno, no te interesa la falta. Suelta esa agua. Lo llevo. Suelta el agua. ¡Caramba, señor! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? Te volviste loca, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¡Ábreme la puerta! Espérate un momento. ¡No apagues la luz! Cuidado, ¡No apagues la luz! ¡No apagues la luz! ¡Qué loco! Mira, disculpa, amor, es una broma. Disculpa, si hasta te mojé o nos mojamos. Es una broma, amor, es una cámara escondida. Mira, ya hay una cámara, aquí hay otra. Te pido disculpas, no te quise faltar el respeto ni ofenderte ni nada, en serio. Pasa, mira. Pase, disculpa, ya le dije ya. Mira, es una broma, mira, ven acá un segundito, disculpa. Mira, que hay una cámara aquí mismo, mira. Ahí está una. No, 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 no. Como chistoso.